Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. The show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks. Shut down the language apps. And open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos. Welcome to another episode of the Learn Spanish con Salsa podcast. I am your host, Tamara Marie. And today on the podcast, I have a really exciting conversation. I am bringing on two members of our team, Shirley and Kesia. Shirley is from Puerto Rico and Kesia is from Dominican Republic. You have heard them both on the podcast before. But today we are going to talk a little bit about the differences between Puerto Rico and Dominican Republic. Now, we talk a lot about Caribbean Spanish on the podcast, and there are many things that are in common amongst the different islands and countries that have Caribbean coast. They have many things in common, but there's also some things that you might not have known that are actually very different. And if you go beyond Puerto Rico, Dominican Republic, Cuba, or some other places in the Caribbean, and you use some of the words that they use in salsa music, for example, in another country, you might be misunderstood or at worst even offend somebody. So I wanted to talk about this on the podcast, and Kesia and Shirley will be sharing with us, how do you say certain things in Puerto Rico and Dominican Republic? What things actually come from both islands or from one or the other? And we're gonna talk about, will you sound strange as a foreigner if you try to use some of these words? Because I know for me, it can be a little strange to try to use slang or different things that you learn when you're not sure how it's going to be received. So we're going to clear all that up in today's episode. So I hope you enjoy this episode. As always, make sure you go to our website, learnspanishconsalsa.com, and you can get the notes for this episode, and we will include links to everything that we discuss in today's show. So I hope you enjoy this conversation with Kesia and Shirley. This episode is going to be in Spanish, so make sure you go to our website again. If you want to get the transcript to the episode, you can also, if you're listening to the audio version, check out the YouTube version, because we will be putting up some of the words and phrases that we're using on the screen for you to see and follow along a little bit better. So without further ado, here is my conversation with Shirley and Kesia. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Y ustedes? Todo bien. Entonces, estoy con Shirley y Kesia, y todos saben que los dos estaban en los podcast antes, pero hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre Puerto Rico y República Dominicana. Entonces, Shirley es de Puerto Rico, Kesia de República Dominicana. Entonces, dos islas muy cercas, pero también a veces con cosas que son diferentes. Entonces, yo voy a preguntarles sobre algunas palabras que se usan en los dos países. Perdón, porque yo digo que yo sé que Puerto Rico no es un país exactamente, pero para esta conversación voy a decir país, ¿no? Pero entiendo. Pero sí, somos un país, somos un país. Sí, sí. Es un asunto político, no voy a meterme en eso, pero. Y también con República Dominicana, porque también hay, no solamente hay una isla de un país, hay dos países en la misma isla de Hispaniola. Entonces, eso es otra cosa controversial. Sí. Pero sí. Pero dos países. Por ahora vamos a hablar de los dos países. Sí. Y bueno, entonces, yo sé que hay palabras que hemos aprendido de como estudiantes de español, que es como ayudar a alguien en español, y normalmente decimos cosas como hola, ¿cómo está? O también algo que hemos aprendido es como decir what's up, que es como ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es la manera que aprendimos en la escuela. Pero quiero saber cómo hablan en tus países. Entonces, Shirley, si yo quiero decir ¿qué pasa en Puerto Rico? ¿Qué voy a decir? Nosotros solemos decir qué es la que hay. O qué está pasando.
Ok, ¿qué es la que hay? ¿Y qué hacían? ¿Dicen eso en República Dominicana? No, no, pero se parece un ching, porque aquí decimos que lo que. Que la que hay en Puerto Rico, que lo que decimos aquí. Aquí es masculino. Gracioso. Entonces, si yo estoy en Puerto Rico, ¿yo puedo decir eso o suena raro como extranjero decir como que lo que hay o es algo que es normal? Puede sonar raro, pero no lo tomarían a mal. Okay. Al contrario, responderían igual como, ¿qué es la que hay? Como, tú sabes. Y si digo que lo que, ¿qué hacía? ¿Qué piensas tú si yo digo que lo que, qué hacía? Nos encanta. Puede ser una sorpresa, porque quizás no nos esperamos ese saludo también de un extranjero, pero nos encanta. Eso yo siento que va a romper el hielo inmediatamente con cualquier dominicano. Entonces es algo que yo puedo usar también. Ok. Otra palabra es chismes. Entonces en inglés decimos gossip, pero yo sé que en diferentes países creo que hay diferentes palabras para describir algo así. Entonces vamos a empezar con que sea. Hay una manera de decir chisme en República Dominicana que es diferente de español estándar, ¿no? Deja ver, yo he oído mucho picotear, está como picoteando, ¿qué otra cosa? No me llega otra palabra a la mente ahora mismo. Yo creo que decimos, hablamos mucho del chisme, usamos la misma palabra chismear. Ok, y Shirley, ¿dicen eso en Puerto Rico? Decimos chismes, pero la más que utilizamos es bochinches, como te tengo un bochinche. Ah, interesante, porque mira que en la República Dominicana usamos la palabra bochinche, pero se usa más como para fiesta. Como, ay, tenemos un bochinche hoy, o ¿cuál es el bochinche? No tiene que ver, no está en el contexto necesariamente del chisme, sino más como que hay una chercha, hay una fiesta. Tú sabes, nos encantan las fiestas. Entonces eso le decimos bochinche. Yo creo que una manera de decir fiesta en los dos países es rumba, ¿no? Eso es algo que es un tipo de música, pero también se puede describir una fiesta, ¿no? Uh-huh. Sí. Rumba. ¿Dónde la rumba? Estoy pensando en la canción de Marc Anthony que dicen que pa allá voy. Que uh-huh. Dice que, ¿dónde está la rumba? Para allá voy. Allá voy. La rumba. Wherever there's a party, that's where I'm going to be. Uh-huh. Ok, otra palabra. Todos hemos aprendido que para decir money, en español decimos dinero. Pero yo sé que hay mucha manera de decir dinero. Mucha jerga sobre dinero. Entonces, Shirley, ¿cómo digo money o dinero en Puerto Rico? Aquí es los chavos. No tengo chavos, dame chavos. Dame chavos. Entonces, ¿es como billete o no importa? Solamente chavos. En general, sí, no. Dinero. Ok, entonces no tiene que ser efectivo. ¿Y qué hacía en República Dominicana? ¿Yo puedo decir dinero o hay otra palabra? Yo creo que tenemos muchas palabras. Aquí la gente dice mucho la palabra cuarto. Como la palabra cuarto que se usa para una habitación, lo cuarto. Entonces, si lo pones en plural siempre y dice, ay, los cuartos se me están acabando o no tengo mucho cuarto, están refiriéndose al dinero. Hay mucha gente que dice billuyo también, los billuyos, no sé de dónde viene la palabra, pero no hay billuyo, ni decimos pelitos también, o los cheles. El chele era una moneda que usaron quizá mis abuelos, ya no se usa, pero por alguna razón la gente sigue usando la palabra chele para referirse al dinero, por lo general cuando no es mucho dinero. Entonces se habla de cheles.
Entonces, muchas conversaciones sobre dinero en la República Dominicana. Y creo que eso también tiene que ver con la próxima palabra. Es como decir que no tengo dinero, estar en quiebra. Y como en inglés decimos broke. Like, I have no money right now. Y yo creo que Kezia, has comprendido que sí tiene expresiones que tiene que ver con eso, con las palabras de dinero. Sí, hay una que yo creo que es la más común, es decir, estoy en olla. Una olla es el envase que usamos para cocinar, ¿verdad? Entonces, si tú dices estoy en la olla o estoy en olla, ya sabemos, no hay dinero, no tienes dinero. ¿Y qué significa eso? Es como, para mí es como yo tengo en mi mente como una persona en la calle pidiendo dinero de otra persona con una olla. Con una olla. Vacía, pero no sé, creo que eso no es el significado. Yo me imagino lo mismo, pero yo creo que tiene que ver más con la idea de una olla vacía, que no tiene comida, que no tiene nada. Sí, sí, sí. Sí. Okay. Sí, sí. Y Shirley, en Puerto Rico hay una manera de decir que estoy en quiebra. Sí, tenemos, bueno, ahora mismo pienso dos formas, que una es estoy pelado y la otra es no tengo ni dónde caerme muerto. Esas son las dos que más se escuchan por ahí. Sí, aquí decimos mucho eso, no tengo en qué caerme muerto. Aquí sí, decimos no eso, tengo ni dónde caerme muerto. Es como, I can't even afford a place to die, como creo que... Sí. Yo creo que aquí en Estados Unidos es muy costoso estar en hospital y también con todo, es muy costoso. Entonces, eso tiene sentido para mí. Uh-huh. Sí, es muy costoso. Ok, otra palabra. Una de las palabras que mucha gente sabe es como saber cómo decir cerveza. Beer. En inglés. Yo no sé por qué, pero creo que muchos cursos de español empiezan con una conversación con un hombre de negocio en un bar, tratando de hablar con una mujer del país que está visitando, como, oh, estoy en un bar, señora. Quiero una cerveza, pero no sé por qué. Para mí no es una palabra tan importante, pero... Que sí, en la República Dominicana hay una palabra diferente para decir cerveza. Fría. Decimos fría. Una fría. Si tú vas a un colmado, a una tienda y dices, dame una fría, te van a dar una cerveza. Por lo general te van a dar una marca específica de cerveza. Pero si tú quieres una fría de otra marca, entonces tienes que decir el nombre de otra. Ah, sí. Pero sí, una fría. Es gracioso porque mi mamá estaba en un restaurante en Estados Unidos y viene la mesera y ella le dice, dame una fría. Y la señora se queda como, todas las bebidas están frías. Y mi favorito es, dame una fría bien fría. Ajá. Fría bien fría. Sí, aquí le decimos vestida de novia, una fría vestida de novia, porque se pone así la botella como ceniza, como icy afuera. Uh-huh. Entonces le decimos vestida de novia. Y también para mí en República Dominicana la cerveza preferida es Presidente. Exacto. Y yo creo que en la playa también es como la diferencia entre solamente una cerveza, un fría, y un jumbo, porque es como un poquito más grande, ¿no? Exacto, exacto. Dame una jumbo. Con amigos. Sí, con amigos. No solita. No como borracha. Ok. Entonces, Shirley, en Puerto Rico, ¿hay otra manera de decir cerveza? Pues mira, yo estaba pensando y yo creo que se dice cerveza también, o la marca. Creo que así, no estoy tan segura. ¿Y cuáles son las marcas muy populares de cerveza en Puerto Rico? La Heineken, Corona, Medalla, Coors Light. Esas son así. Tenemos... Por ejemplo,
a la Coors Light, en vez de decirle Coors Light, dame una Coors Light. Así no lo pronuncian tan bien. Dame la Heineken, aunque también se dice dame una fría, pero usualmente es cerveza. Ah, ok, ok. Es gracioso porque todo lo que dijiste en inglés, pero suena totalmente diferente. Porque aquí en Estados Unidos tenemos la misma marca, pero para nosotros es Heineken o Coors Light, pero suena totalmente diferente. Oh, sí, aquí dicen Heineken también, una Heineken. Heineken. Aquí es Heineken, dame una Heineken, una medalla. Y es una marca alemana, creo que es de Alemania, entonces, no sé, creo que todos no pronunciamos bien. Ok, entonces, otra palabra, una manera de decir un poco, un poquito. Que, no sé por qué, yo creo que hay diferentes maneras de decirlo, y no sé, sospecho que... No sé, creo que en Puerto Rico y República Dominicana puede ser lo mismo, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué hacía? Yo creo que sí. Un poco. Un chin. ¿Un chin? Un chin. O un chimpito. Ajá. Ok, entonces encontramos algo que es la misma que palabra. Un chin. Shirley, sí, sí. Yo he escuchado también que dicen un cantito. ¿Significa lo mismo cuando dicen un cantito? Sí, sí, es por ejemplo de comida o algo así, como dame un cantito en vez de un pedazo, dame un cantito. Ok. Cantito, cantito. Y chin, ¿puedes decir como un chin chin? No sé. ¿Puedo decir oh, chin, sí. chin? ¿Puedo decir poquitito? ¿Sí? ¿Cómo decir poquitito? Sí, chin, chin. Tú puedes agregar chin y se va poniendo más poquitito. Oh, chin, 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 chin. Ok, entonces, otra palabra es que creo que todos sabemos que si quieres decir que algo es algo cool. Yo creo que en Puerto Rico dicen cool también, pero no sé, porque es inglés. Pero si quiero decirlo, normalmente dicen chévere, ¿no? Es algo que aprendimos que es chévere. Pero en República Dominicana hay otra manera de decir que algo es chévere. Bacano, tal vez. Bacano. ¿Verdad? Sí, la gente dice mucho bacano. Eso está también bacano. Decimos brutal. Y heavy, sí. Brutal. También brutal. Decimos heavy. Uh-huh. Creo que ahí somos bastante similares también. Ah, ok. Entonces, heavy, brutal. He oído brutal de puertorriqueño. Eso es brutal. Pero es algo bueno, es algo bueno. Pero uh-huh. En inglés suena raro porque para nosotros suena como brutal. Como fue algo muy difícil, muy mal, pero brutal como una cosa bien. Es algo que suena para nosotros un poquito raro, pero yo creo que en Estados Unidos tenemos jerga similar con, para describir algo que es bueno, pero a veces como decir, usamos palabras que no suenan bien, no sé. Pero en ese momento no me acuerdo de un ejemplo exactamente porque... Yo creo que con la jerga cambia casi todos los días y con mi generación, yo creo que a veces es como me siento vieja, como no sé cómo. A mí me pasa igual. Los jóvenes ahora, no sé qué dicen ellos, pero para mí es como me siento viejita, pero. Okay. Y creo que con la palabra heavy hay problema también, porque en inglés heavy es algo pesado, ¿verdad? Entonces, si sí, le pero, dices a un extranjero que eres heavy, tal vez se va ajá. a sentir. ¿Qué está diciendo? Como, mira, pero también se dicen como, creo que en Puerto Rico también, y en República Dominicana, pero si yo digo algo como, gordo, gordito, ¿no? Si uh-huh. digo gordito a un hombre, es como, no necesariamente es algo malo, ¿no? Es como, uh-huh. sí. Pero aquí en Estados Unidos, como, oh, you're calling me fat, what do you do, you know? Pero sí, yo creo que esa es una diferencia de las culturas también. Y yo creo que heavy viene de jerga
la verdad, no sé, las 70s aquí en Estados Unidos, porque suena algo como un hippie que dice, hey man, that's heavy, pero algo como, sí, creo que eso viene de las 70s, algo muy viejo para mí también, es como, la primera vez que escuché eso en República Dominicana, como heavy, es como, ¿qué? ¿De qué edad es? Es como, heavy suena como mi, no sé, no, no necesariamente mi abuelo, mi bisabuelo. No, oh, wow. Suena muy viejo para mí, como heavy, no sé. O también, la verdad, creo que también tiene que ver con la cultura dentro de Estados Unidos. Pero yo creo que con la gente negra aquí no es muy común decir cosas así, pero creo que en las 70s con la gente blanca fue como algo como los hippies, ¿no? Entonces es algo para mí que suena muy raro, como dice heavy. Como, ok. Pero no solamente de decir que, no sé, estoy gorda o algo así, pero yo so creo que es una diferencia de la cultura, porque es muy ofensivo decir que algo es, no sé. También flaco, flaquita. Sí, puede tener una amiga que, flaquita. Pero aquí en Estados Unidos, como, you're calling me skinny? You mean I'm too skinny? Es como todo el mundo. Muy sensitivo. No, y es de cariño. Si a alguien le decimos gordito o flaquita, es de cariño. Uh-huh. Yo creo que también porque es obvio. No, porque todos tenemos ojos. Es obvio. Exacto. No es como, no sé, aquí en este país, especialmente hoy en día, yo sé que hay muchas reglas de decir cualquier cosa que para mí, yo no puedo hacer todo eso. Yo voy a hablar de la manera que hablo. Entonces, si alguien no entiende exactamente lo que estoy tratando de decir, no es mi problema, es como mira. Entonces también con las bromas, para mí es algo como, no es como, no tengo mala intención, solamente estoy hablando y ya, pero no sé. Ok, otra cosa, creo que esa es la última palabra que tengo y después tengo otras preguntas sobre los países. Pero, puede decir pastel. Yo sé que es muy rico en los dos países y desafortunadamente para mí es algo que no probo mucho porque, no sé, porque normalmente hoy en día estoy de dieta por el fisicoturismo, pero también porque muchas pasteles no son veganos, entonces para mí es algo que normalmente yo no probo, como tres leches, pero... ¿Cómo decir cake en República Dominicana? Bizcocho. Aquí decimos bizcocho. Aquí también. Ah. Bizcocho. Entonces encontramos tres palabras que son las mismas. Bizcocho. Yo sí. Creo que eso no dicen en otros lugares. Creo que en España eso es como no. No, pero yo he escuchado, creo que en Venezuela, no estoy 100% segura, pero he escuchado que en otros países no es una palabra bonita. Es como una palabra vulgar. Ok. Yeah. Eso es algo que tenemos que saber. Hay que averiguar con alguien, pero creo que es Venezuela que me han dicho que no es una palabra bonita. Entonces yo no voy a pedir bizcocho, voy a decir pastel y todo el mundo me va a entender y ya, y no me meto en problemas con eso. Porque creo que es difícil pensar en qué país estoy y con quién estoy hablando y todas esas cosas. Yo creo que por mucha gente es muy difícil porque si estoy tratando de estudiar y aprender español, y yo tengo que recordar no solamente una palabrita, pero también palabras de cada país que visito, es muy difícil. Pero es algo que la verdad es que yo hago porque yo sé ahora que hay diferencias. Pero con solamente las palabras que son importantes para mí. Entonces, para decir, un tipo de helado que me encanta, sí, voy a aprender el nombre de los sabores y cosas así, pero yo sé que no voy a lograr aprender todas las palabras de cada país, pero me encanta este tipo de conversación porque yo sé que es algo que es importante, especialmente si alguien quiere
mudarse a un país o visitar, o si tiene familia de ese país, es como si es importante saber. Pero normalmente para mí es como, yo voy a usar, no sé, el standard. De igual forma entendemos. Si dicen, por ejemplo, pastel, vamos a entender que están hablando del bizcocho, que no hay problema. Sí, nos pasa igual a nosotros cuando, por ejemplo, yo soy dominicana, pero cuando voy a México o a otro país que habla español, igual yo hablo normal, como yo hablo en República Dominicana, y es en el proceso que me doy cuenta que usan palabras diferentes, pero no pasa nada, o sea, la conversación continúa. Así que no hay que estresarse pensando en las palabras de cada país. Como tú dices, algo general, y si te gusta mucho viajar a Dominicana, a Puerto Rico, a Colombia, entonces quizás aprender más de ese vocabulario del lugar que te encanta. Exacto, exacto. Ok, entonces, otra pregunta es que yo sé que los países tienen nombres españoles, pero creo que también hay un nombre de cada país que viene de, me imagino, la gente indígena, no sé. Pero una manera de decir puertorriqueño, que no es puertorriqueño, es boricua, ¿no? Sí. ¿Y de qué porque viene ese? Porque yo puedo decir boricua para describir un hombre o una mujer, ¿no? No es como boricua o como un hombre, ¿no? No. Sí. Pero viene de la palabra boriquén, que era el nombre de Puerto Rico antes. El nombre que los taínos le tenían a Puerto Rico, que era boriquén. Sí, y yo veo muchos restaurantes con ese nombre también. Sí, en Puerto Rico intentamos mucho conservar la identidad taína y todo eso antes de, pues, la colonización y todo eso. ¿Y qué hacían en República Dominicana? ¿Hay otro nombre del país también? Yo sé que esa historia es un poquito diferente, porque hay una historia entre Haití también, pero hay otro nombre que se llama en República Dominicana. Se usa mucho la palabra quisqueyanos. Se le dice quisqueya al país, y quisqueya es una palabra como la madre de todas las tierras, es lo que significa. Entonces, a los dominicanos se les dice quisqueyanos. Aunque hay controversia entre si Quisqueya es solo República Dominicana o toda la isla, pero cuando la gente dice quisqueyanos, se refiere solo a los dominicanos, no a los haitianos. Okay. ¿Y de qué viene esa palabra? Porque yo creo que no es español. Creo que viene también de los aborígenes, de los indígenas que estaban aquí. Y eso significa madre de todas las tierras, Quisqueya. Okay. Aprendí algo nuevo. Uh-huh. Yo también. Okay. Entonces, chicas, para terminar, tengo tres cosas que quiero saber si son de Puerto Rico o de República Dominicana. ¡Ah! Un poquito de, no sé, controversy, pero vamos a ver. Ok, entonces, primero, sancocho. Para mí, yo sé que es una sopa muy rica. La primera vez probé sancocho fue, la verdad es que una versión de vegetariana en un restaurante en Santiago. Uh-huh. Ajá. Y toda la gente me dice que hacen cocho dominicano, bien dominicano. Pero no estoy segura. Entonces, Shirley, ¿sancocho viene de Puerto Rico o de República Dominicana? ¿Qué piensas tú? Yo, para mí, de Puerto Rico. Pero como todos somos hermanos, yo pienso que todos tenemos eso en común. Ya que el sancocho, lo bueno del sancocho es que alimenta a mucha gente bastante pesado. Así que te dura más tiempo el sentirte lleno. So, yo siento que eso es algo que viene de muchas generaciones hacia atrás. ¿Y cómo se hace el sancocho en Puerto Rico? ¿Qué tiene? Pues mira, tiene las viandas como la yuca, papa, plátano, ñame,
Tiene carne, puede ser de carne de res, puede ser de pollo, puede ser sin carne, solamente con vegetales. Así que es una variedad. Con salchichón. ¿Salchichón? Es parecido como, sí. ¿Ustedes también le ponen salchichón? No. ¿No? Ok. Pues sí, no sé si es lo mismo, pero como el salami, a eso tú le dices salchichón. Que es redondo. Sí, pero no es de salami. No, ahora no estoy segura de qué tipo de carne será, pero sabe bien bueno. Todo tipo de carne que no comas. Sí, exactamente. Okay. Entonces, ¿qué hacía Sancocho? ¿Es de República Dominicana o de Puerto Rico? ¿Qué piensas? Bueno, si tú me preguntas a mí, es de República Dominicana. Pero lo que yo creo, porque yo he escuchado que los panameños también tienen un sancocho. Entonces, lo que yo pienso es que hay diferencias en los ingredientes o en la forma de preparar. Por ejemplo, Shirley mencionó el salchichón. Nosotros no le ponemos salchichón. Le ponemos chuleta. Que es como pork chops, pero smoke, ahumadas. Entonces, creo que tal vez ahí está la diferencia en que el sancocho dominicano o el sancocho puertorriqueño. Pero si me preguntas a mí, el sancocho es dominicano. Pero la historia dice que tuvimos una, no sé, invasión o un grupo de personas que vinieron de las Islas Canarias y ellos trajeron el sancocho a República Dominicana. Ellos trajeron la cultura del sancocho, que ha cambiado con el tiempo al plato que comemos hoy, pero ellos lo trajeron. Entonces, no sé si de aquí se fue a otro lugar o qué pasó. No, ahora yo quiero averiguar también cómo llegó aquí a Puerto Rico. ¿Y cómo se hace sancocho en República Dominicana? Y también los sabores, porque yo creo que eso también es la diferencia, porque tiene otros ingredientes, ¿no? Y no sé, pero yo lo hago de mi misma manera, porque tengo que encontrar los vegetales, porque aquí en inglés se llaman como root vegetables, entonces sabemos que tenemos batata, cosas así, papas, pero los otros no son muy comunes aquí, entonces tengo que ir a un supermercado específicamente para gente de África, del Caribe, para encontrar ese tipo de vegetal. Pero aquí se llaman root vegetables, entonces hay muchas que no tenemos, como yuca. Creo que yuca es un poquito más común, pero ñame es algo que no va a encontrar, yautía. Entonces no sé si tienen eso en el sancocho. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo se hace sancocho dominicano? Sí, el sancocho dominicano tiene todos esos root vegetables que dices. Nosotros le decimos tubérculos. Entonces, la yuca, suena el como tuberculosis, como enfermedad. Sí, como la enfermedad. Es verdad. Decimos tubers, pero sí. Eso mismo. Entonces, el ñame, la yautía, auyama, que es lo que le da ese colorcito amarillo. Los plátanos, por supuesto, tiene que tener plátanos. Y ya, depende de las personas, algunos les ponen papas, otros no. Por ejemplo, en mi casa no le ponemos papa y tampoco le ponemos batata. Porque le da como un sabor un poco más dulce. Maíz, lleva maíz. Entonces, como las hierbas para darle sazón, como el recao o el cilantro, creo que le dicen en general. Aquí le decimos recao, el apio, cebolla, mucho ajo, orégano, pimienta y las carnes, que normalmente lleva la carne de res, de cerdo y de pollo. Ah, ok. Y yo creo que ese recao, porque eso también fue difícil encontrar. Ese recao no es cilantro, porque aquí el cilantro es otra cosita. Es más en como comida mexicana, pero aquí es culantro, algo diferente. Porque si busco cilantro, es otra cosa completamente diferente. Entonces tuve que encontrar recao en un supermercado caribeño para encontrar que es diferente al cilantro, porque eso no me gusta
cilantro. Se tiene para algunos de algunas personas, creo que el sabor es más como jabón con el cilantro. Sí. Oh, no. Sí, entonces es algo que, pero el recao es como, es la hoja diferente. Sí, sí es más alargada. Ajá, exacto. Pero bueno, ok, entonces tengo ganas de cocinar ahora. Otra comida. Oh. Yo no sé si es de Puerto Rico o de República Dominicana. Entonces, Shirley, ¿tostones son de Puerto Rico? Yo diría que sí. O de los dos. Es que somos tan cercanos que tenemos los tipos de alimentos son bastante parecidos. Los tostones. Entonces, que de hecho con el sancocho, ¿saben? Riquísimo. ¿Y cómo se hace tostones? Los freímos, los tostoncitos, lo picamos, freímos el pedazo de tostón, luego lo aplastamos y lo volvemos a freír. ¿El plátano verde o amarillo? Puede ser verde o amarillo, depende del que quieran comer ese día. Ok. Y yo creo que la diferencia en Puerto Rico es que se come con mayo ketchup. Oh, la mezcla de mayonesa y ketchup, como es algo bien me encanta. Yo le he hecho un montón al tostón y yo tuve que hacer mi misma versión vegana de eso con mayonesa vegana y también tiene el mismo sabor, entonces a veces sí. Y a veces yo hago eso con papas fritas también. Pero ay, qué rico. Sí. Entonces, ¿qué hacía? ¿Tostones? ¿Son dominicanos? Bueno, creo que tienen doble nacionalidad los tostones. Sí. Porque como dice Shirley, tenemos los mismos ingredientes, entonces. Pero sí, aquí los dominicanos comemos tostones con todos. Si dices tostones, aquí solo son verdes. Si quieres plátanos maduros, entonces dices maduritos o plátano frito maduro. Pero si pides tostones, son solo los verdes aquí en República. Sí, no dulce con sal. No. ¿Y tiene una herramienta para hacer tostones o solamente se usa en cualquier cosa? Porque yo sé que hay una tostonera que puede hacer los tostones. Sí, tenemos herramientas especiales, pero un vaso funciona. Como si tienes un vaso así, lo aplastas bien y funciona. Eso es verdad. Panqueques con plátanos, ¿no? Ok, y la última, porque eso es el podcast, Learn Spanish con Salsa. La salsa, no la comida, pero la música, el baile, ¿viene de República Dominicana o de Puerto Rico? ¿Qué hacía? Voy a empezar contigo porque yo creo que yo sé. Yo se lo doy a Puerto Rico. La salsa se la damos a Puerto Rico, sí. Sí, nos encanta bailar salsa, pero siempre pensamos en los puertorriqueños cuando pensamos en la salsa. Sí, estoy de acuerdo. Me imagino estás de acuerdo. Mira, la primera vez que yo fui a Puerto Rico, yo recuerdo que yo fui a un hotel en San Juan. No me acuerdo el nombre en este momento, pero creo que en esa época fue un poquito famosa, pero yo no sé hoy en día si siguen con las noches de salsa allí, pero yo fui a bailar por primera vez en Puerto Rico y me sentía como profesional, es como, ay, estoy bailando salsa en Puerto Rico. Pero cuando yo fui a República Dominicana, fui a un comado con un amigo mío y cuando tocan la salsa, toda la gente está en el bar como, que necesito otro frío. Entonces, tuvimos todo el espacio a bailar así como estamos en una tarima bailando en una audiencia. Entonces, sí, es muy interesante. Nota la diferencia.
Porque al dominicano le encanta escuchar la salsa. Se la saben todas. Chiquito Timbán y Marc Anthony y todo. Pero no somos buenos bailando salsa. No, pasa eso. En una fiesta suena la salsa y todo el mundo se va a descansar. Ajá. Y para mí es el tiempo perfecto porque yo puedo bailar con cualquier persona. Ay, sí. Si encuentro un hombre que se puede bailar, yeah. Eso también es difícil. Pero tienes que hacer esta pregunta a Shirley y a Kelly, porque sé que Cuba y Puerto Rico pelean por la salsa. Lo pensé. Yo creo que es otro tipo de... Y también con Maribel, porque también Colombia tiene su tipo de salsa, que sí. Es como un estilo diferente, ¿no? Uh-huh. La salsa colombiana sí. Para mí es algo que, no sé, yo sé que es salsa, pero es como... Tiene un tiene un ritmo diferente. Sí, es un poquito más rápido también. Sí. Sí, el estilo de bailar es muy difícil para mí. Necesito mucha energía bailar salsa colombiana. Oh, sí. Ah, ok, gracias chicas. Entonces, creo que aprendimos mucho durante esta conversación de Puerto Rico y de República Dominicana, dos países muy cerquitos, pero también con culturas diferentes. Aunque yo creo que hay mucha gente de los dos países que están en... Yo sé que hay muchos dominicanos en Puerto Rico, ¿verdad? Que uh-huh. viven allí. Hay varios dominicanos, creo, en San Juan y otras zonas. Y también yo sé que hay una mezcla. Hay mucha gente que tiene una madre dominicana, un sí. padre boricua. Es como muy común entre los países. Entonces, sí, yo sé que hay cosas que son... La cultura es un poquito similar, pero también diferente. Entonces, gracias por compartir algo de su cultura con nosotros hoy. Gracias. I hope you enjoyed the conversation with Kessie and Shirley and that you learned something that you may not have known before. So I was surprised to find out some of the words that I knew or some of the things I just knew were from one island or the other and actually are from both places. So I really enjoyed the conversation. I hope you learned something. And if you want to learn more Caribbean Spanish, I encourage you to check out our website, CaribbeanSpanish101.com. We have access there to our Dominican Spanish 101 podcast. So if you want to learn more about the culture of the Dominican Republic and some of the different words and expressions that are used there, that is on our Caribbean Spanish 101 website. You can also check out more about Puerto Rican Spanish if you'd like to schedule a session with Shirley. And also just a heads up, we are working on some more content for Puerto Rican Spanish specifically. So make sure you go to our website, learnspanishconsalsa.com, so that you're subscribed so that the next time we drop an episode about Puerto Rican Spanish, you'll be the first to know. We also do on our website at learnspanishconsalsa.com, if you want to go back into our archives and listen to episodes about Caribbean Spanish, Dominican Spanish, Cuban Spanish, you can go to our menu of our episodes and you can select all the episodes we've done about every topic. So that if you just want to learn more about Puerto Rican Spanish today, you can go back and listen to every episode about Puerto Rican Spanish at learnspanishconsalsa.com. And also, if you want to sign up to be a show supporter, you'll get access to the transcripts if you sign up at learnspanishconsalsa.com/support. As always, I hope that something you've heard in this podcast has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.